Si te da miedo imaginar que debes cumplir una condena en la prisión, ahora imagina que además estás en otro país y que se trata de una de las cárceles más indeseables que te pueda tocar. En la serie Las Peores Cárceles del Mundo, Paul Connelly y Raphael Rowe nos muestran sitios en los cuales no se cumplen con los mínimos requisitos de habitabilidad y donde el hacinamiento, la precariedad y la inseguridad están a la orden del día. Sin embargo, en el episodio que nos trae la maestra Inés Pardo Baena, conoceremos una prisión en Noruega con métodos fuera de lo común. ¿Será acaso que existe la prisión perfecta? Descúbrelo aquí, en Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de una serie que nos habla sobre el sistema penitenciario, sobre los derechos humanos, sobre la reinserción social, sobre estos procesos que de alguna manera nos llevan a reflexionar cómo se vive en un momento determinado cuando se comete algún delito, se llega a las cárceles, cuál es la forma en la que se vive. Incluso muchas veces existe un autogobierno dentro de las mismas, que es el caso de México, pero hoy no nos vamos a enfocar a eso. Hoy vamos a hablar precisamente sobre Las Peores Prisiones del Mundo, que es una serie del 2016, en donde, pues bueno, precisamente vamos a hablar sobre cómo son las prisiones en Noruega, y para ello me acompaña la maestra Inés Pardo Baena, quien es académica de la Universidad Rey Juan Carlos de España y que en este momento se encuentra con nosotros como investigadora, profesora invitada en el Programa Universitario de Derechos Humanos. Inés, bienvenida a Cultura del Derecho, qué gusto recibirte. Muchísimas gracias, todo un placer estar aquí acompañada de vosotros. Es un auténtico placer, siempre estoy muy agradecida. Y además, me parece que es un tema apasionante y que la verdad es que yo no pararía a hablar de él, porque es un tema que me parece a la vez importante, a la vez difícil, a la vez complicado y a la vez me parece muy esperanzador, porque me parece que es una mezcla de lo mejor y lo peor de las personas, las prisiones. ¿Cómo? De las prisiones, efectivamente te encuentras muchas historias dentro de las prisiones. En el caso de esta serie, de esta prisión, que podría ser la prisión perfecta, ese es uno de los temas que pone, ¿y por qué elegiste también esta condición, esta serie? A ver, si es la prisión perfecta, no lo sé. La prisión a la que todos deberíamos aspirar, sí. La prisión que todos podemos pagar, me extrañaría. Porque tenemos que considerar que las prisiones de Noruega, que son una maravilla de prisiones, pero cuestan $120,000 por preso al año. Es una cantidad muy alta. Claro. Pero son unas prisiones que se basan en tratar, lo llaman el principio de la normalidad, que es tratar a los presos con toda la dignidad, con todo el respeto, con todos los derechos humanos posibles, tratarles como humanos, que son lo que son. Realmente cuando alguien está preso, el único derecho que deberías quitarle es la libertad. Ya está. Ningún derecho más. Incluso ya tengo yo conflictos morales sobre el derecho al sufragio pasivo o activo, si yo considero que sería adecuado o no sería adecuado, obligarles o no obligarles a trabajar, desde luego nos sentaríamos con unas chelas. Pero si tú únicamente tienes que quitar el derecho a la libertad, tiene que ser un buen entorno. Porque lo importante de las prisiones es que sirvan para algo, ¿no? Nosotros no, normalmente no creamos sistemas sin ningún fundamento. Claro. Queremos llegar a algún lado. ¿Y cuál es el fundamento de las prisiones? Las prisiones tienen tres fundamentos. Separar a quien comete delitos de quien no los está cometiendo. Rehabilitar, que es que las prisiones cambien a las personas y las hagan mejores. Y, en último lugar, prevenir. ¿Por qué previenen las prisiones? Porque si te amenazan con ir a prisión si cometes un delito, pues te lo planteas un par de veces. Esas tres cosas, ninguna de ellas es venganza, ninguna de ellas es justicia, ninguna de ellas es castigo. No, no, es que no se trata de eso. Se trata de otra cosa. Se trata de ir mejorando como sociedad. Y si no lo conseguimos, si simplemente coges a todos los presos y los encierras en una prisión y tiras la llave, pues estás perdiendo tiempo, dinero y estás encerrando a muchísimos de tus ciudadanos sin ningún motivo. Ahora voy a jugar un poco con la mente de quienes nos ven en el programa y probablemente se imaginan a alguien que robó un pedazo de pan o una medicina y dirían,
Efectivamente, imaginemos que entren en este proceso en un sistema que les permita de alguna manera recuperarse y regresar a la sociedad. Pero a veces si pensamos en alguien que fue un violador, quizá alguien que mató a una persona, un familiar, quizá quien nos están viendo, porque hay que entrar a esta idea de las personas, que de pronto podemos decir, sí, nada más es privarlo de la libertad. Pero a veces hay internamente en el ser humano un deseo de que efectivamente sea un castigo. Creo que esa parte también tenemos que visibilizarla sobre quienes nos están viendo. O sea, la importancia de que no somos nosotros como esa mano que puede castigar a aquellos que incluso, sino esta posibilidad de ver a los sistemas penitenciarios como esta posibilidad de reinsertarse posteriormente a la sociedad, ¿no? Mira, hay una película muy buena que se llama El 22 de julio. Se trata de un hombre, estaba lamentablemente en una situación muy complicada, entró en un campamento de niños y asesinó a 70 personas. Era un ataque coordinado con otro a la vez que había sido en el Senado para que la policía no fuera directamente al campamento. Ese hombre entraba en una de las prisiones de Noruega y decía al padre de una de las niñas que había muerto. Salía en la televisión y le decían, oye, pero ¿y usted qué piensa de eso? Unas prisiones que no quiero hacer spoiler, pero son bastante parecidas a un sitio muy cómodo en el que vivir. Lo comparaban esta mañana con hoteles 5 estrellas. Decía, oye, ¿y usted qué siente respecto a eso? ¿Y usted no siente que no se está vengando? ¿No siente que no se hace justicia? ¿No siente que ese criminal está viviendo mejor que usted? Y decía el padre, decía, mira, si lo que ocurre es lo mejor para la sociedad y para la reinserción, no soy yo nadie para ir en contra de lo mejor de mi país. Y es que sin duda alguna eso es lo importante. Lo importante es que mejoremos como sociedad. ¿Individualmente? Mira, individualmente, cuando alguien te hace algo, tú quieres vengarte y quieres hacerle daño. Pero es que no es ese sentimiento en el que los estados se deben guiar. Para la sociedad, lo mejor no es la venganza. Es mejorar. Sí, efectivamente. Y hay un concepto que cotidianamente escuchamos que es justicia y la justicia restaurativa. ¿Qué es esto de la justicia restaurativa? La justicia restaurativa enlaza dos conceptos. Uno, enlaza la reconciliación con la víctima, que es la eterna desconocida. Porque al final llega un momento en el que solo nos centramos en castigar al culpable y la víctima la olvidamos. Pero a veces a una víctima le sirve mejor un perdón, le sirve mejor entender la situación. Y la justicia restaurativa también se basa en la responsabilidad del delincuente de aceptar lo que ha ocurrido, de cambiar su vida, de rehabilitarse. En todo se basa la justicia restaurativa. Y, por ejemplo, en España lo utilizamos, se intentó utilizar a través del perdón con los grupos terroristas, el grupo terrorista ETA. Algunos etarras anteriores, ya rehabilitados, quisieron pedir perdón a las víctimas y a las familias. Y a las familias les vino muy bien. No digo yo que eso sea lo único que hace falta para hacer justicia, en absoluto. Y el sistema penal, tanto el español como el mexicano, debe ejecutarse con toda la fuerza posible. Pero a veces, si a ti te han robado un celular, ¿no preferirías que te lo devolvieran a que la persona se pasara 3 años en prisión? O si alguien te ha ofendido, te ha insultado, si alguien te ha hecho algún mal, incluso para ti. Es lo mejor. ¿Cuál es el modelo que nos muestra entonces frente al que nosotros conocemos cotidianamente de lo que es un sistema penitenciario en México? ¿Cuál es el modelo que nos muestra Noruega? ¿Y cuál es el funcionamiento que tiene el mismo? Pues la verdad es que son unas prisiones apasionantes. Se tratan en tratar al preso como si fuera un humano. Se le da trabajo, se le da una tienda en la que tiene que comprar, se le da una rutina. Se le da muchísimos psicólogos, muchísima terapia. Se habla, es impresionante, porque tú ves las imágenes y están los guardias y los presos sentados tranquilamente en un sillón, charlando, cotillando, hablando de sus cosas, rehabilitándose. Eso es muy importante, mira, eso cambia las cifras. Eso cambia de un 70%, un 80%. Un 90% en ocasiones, según el país de reincidencia, que en el resto de países, a un 30% que tiene Noruega. Es más, hace 30 años no tenían este sistema
y tenían el 70 como los demás. Ahora, algunos dirían que frente a este modelo, estoy jugando un poco abogado. Adelante, por favor. No sé, de pronto en México puede llegar a suceder que alguien diga, entra a un sistema penitenciario, pueden estar 5 o 10 años ahí, cuando salen de este sistema, de esta cárcel, su familia de pronto ya no los acepta como ellos esperarían. En el tema de adaptación para conseguir un trabajo es muy difícil. Los amigos ya no están ahí como sucedía. Entonces, llega una situación o una condición que pasado este tiempo, pues dicen, a ver, yo en la cárcel era alguien. Era quizá el que jugaba fútbol, era quizá el que organizaba las comidas. Representaba una figura dentro de la misma. Y cuando he salido a la sociedad no hubo este procedimiento de readaptación y reinserción social. Entonces, muchas veces llegan a delinquir, no por el hecho, sino por el hecho de quizá querer regresar a un sistema penitenciario, porque en ese lugar quizá tenían comida, posibilidad de donde dormir, en fin, todas estas condiciones que muchas veces no visibilizamos. Quizá alguien no diría, ¿y si hiciéramos eso en México, no pasaría que todos quieran regresar de nuevo a la cárcel, como lo que sucede en Noruega? A ver, una prisión, muy perdón, una prisión es una prisión. Y un sitio en el que no puedes ir a hacer lo que quieras, en el que controlan la hora a la que te levantas, la hora a la que te acuestas, lo que haces y lo que no haces, es un sitio en el que no quieres estar. Uh-huh. Siempre es una prisión y te quitan la libertad. Si hay un buen proceso, las prisiones de Noruega nadie quiere volver. Nadie quiere volver porque ha habido suficiente terapia y ha habido suficiente proceso como para que se den cuenta que la vida fuera de la prisión vale mucho la pena. Cuando una persona ya se pasa muchos años en prisión y mucho tiempo en prisión, normalmente es porque lo que tiene fuera no vale la pena. Cuando salen, decía un preso de Noruega, decía, es que yo cuando salía de las prisiones tenía exactamente las drogas donde las había dejado. Claro. Y los amigos son los mismos con los que me metí en problemas. Y la familia es la misma con la que tenía problemas. Tú vuelves a una situación en la que necesitas huir. Uh-huh. ¿Es posible la rehabilitación? Claro. Es posible. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que cambiar de amistades, tienes que cambiar de patrones, tienes que cambiar de conducta, tienes que conseguir un trabajo, tienes que conseguir una vida. Pero exactamente ocurre igual cuando sales de las drogas. Yo tengo un amigo que tiene un centro de desintoxicación. Y además él mismo fue drogadicto. Y él decía que cada vez que a él le internaban, después salía y salía a volver a consumir exactamente igual. ¿Por qué? Porque sus amigos también consumían. Porque las cosas que le gustaba hacer era eso. Después, en un centro de desintoxicación, cuando hubo terapia, cuando hubo psicología, cuando hubo rutinas, cuando le enseñaron poco a poco, cuando le dio tiempo a darse cuenta de que eso no era una vida. No. Y en construirla. Ahora es psicólogo, tiene muchísimo éxito, le va súper bien y uno de los motivos, mis más mayores orgullos. Pero claro, es que tú tienes que cambiar de vida. Claro. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan. Regresamos aquí a Cultura en Derecho. México ha enfrentado desafíos significativos en su sistema penitenciario. Muchos de los problemas están relacionados con sobrepoblación carcelaria, condiciones de vida precarias, infraestructuras inadecuadas, violencia entre reclusos y corrupción del personal, entre otras cosas, impidiendo así en muchos casos el objetivo final de estos centros, que es la reinserción efectiva de los reclusos en la sociedad. Una de las medidas que se ha tomado, además de cerrar centros que no eran para nada funcionales, es la implementación del sistema penal acusatorio, que basado en la presunción de inocencia, busca resolver los casos penales de manera más rápida, transparente y respetuosa, llevando a cabo una mayor investigación por parte del Ministerio Público, supervisada por un juez con más audiencias, juicios orales, revisiones del debido proceso y respeto a los derechos humanos del acusado. Este sistema ha ayudado a evitar que personas inocentes lleguen a los centros penitenciarios, desahogando así un poco la sobrepoblación carcelaria. Pero en realidad, faltan muchas cosas por hacer para mejorar la reinserción efectiva de los reclusos en la sociedad.
estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando sobre esta serie que se llama Las Peores Prisiones del Mundo. Y para ello, como les había mencionado, me acompaña la maestra Inés Pardo Baena, quien es catedrática académica de la Universidad Rey Juan Carlos de España y que también está en este momento en el Programa Universitario de Derechos Humanos. En el bloque anterior platicábamos cómo está suscitándose la situación que se vive en los sistemas penitenciarios en Noruega. A veces parecería a la luz o a lo lejos como un sistema ideal, ¿no? Como el perfecto modelo que podremos tener como un sistema penitenciario. Hace muchos años yo leí un libro que se llama Suecia, Infierno, Paraíso, de Olof Palme, en el cual él definía que durante cierto tiempo Suecia empezó a crecer de forma importante económica, laboralmente, en temas de educación, y decía que era el paraíso porque de pronto empezaron a erradicarse muchos de los problemas que vivimos cotidianamente en diversas ciudades o en diversas partes del mundo. Pero se presentaba el infierno, que era frente a la posibilidad de que la ciudadanía pudiese ir a las 3 de la tarde del trabajo y ya no tenía problemas económicos, pues empezaba a caer un tema incluso hasta de depresión, y empezaba a caer un tema de alcoholismo, y empezaba a caer un tema de drogadicción. Entonces decía, logramos solucionar algunos problemas, pero se presentaron otro tipo de problemas. Y quizá al ver a Noruega, las cárceles, el sistema de pensión en Noruega, serían un paraíso, podría entre comillas, pero también debe tener una serie de problemas importantes, ¿no?, que tendríamos que reflexionar. En ese sentido, ¿cuáles consideras que son los desafíos más grandes que tendría Noruega después de haber visto esta serie? Porque además los invitamos a que la vean. Esta y otros, pues son varios capítulos que tienen y que nos llevan a ver el sistema penitenciario en México, en Colombia, en Finlandia, en diversas partes del mundo, ¿no? Sí. Pues la verdad es que existen muchísimos desafíos, sobre todo con los problemas de salud mental. Miren, esa es una gran diferencia. Yo ahorita estoy haciendo acá una estancia de investigación, llevo acá 6 meses. Es una gran diferencia entre Europa y México en general. Acá son mucho más felices. No sé si no se dan cuenta, no sé si no lo valoran, pero acá son mucho más felices. En España, por ejemplo, yo sí veo un problema con la salud mental. Puede ser que estemos más concienciados, o que estemos más sugestionados, o que todos estemos muy centrados, pero la verdad es que yo veo que acá es una población mucho más feliz. Resulta que va pasando el tiempo y según la pirámide de Maslow, que es uno de mis ejemplos favoritos, hay diversos enfrentamientos que tiene una persona. Cuando alguien tiene miedo a la seguridad, no se preocupa de otras cosas que sí se preocupa una persona que puede ir tranquilamente a las 4 de la mañana por la noche sola y no pasa nada. Entonces, resulta que en Europa se crea un gran problema de salud mental. Y en Noruega hay un gran problema de salud mental. También afecta muchísimo el frío. ¿Se lo pueden creer? ¿Por qué? Porque el frío hace que la gente salga menos de sus casas. El frío hace que tú no hables con los vecinos en el ascensor. El frío hace que no salgas a una terraza. En Madrid nos tomamos unas cañas en las terrazas con unas tapas. Es diferente. Entonces, la mentalidad también es diferente. Y la forma de afrontar los problemas también es diferente. Cuando una sociedad se basa en platicar unos con otros, tiene una forma de gestionar los conflictos y los problemas mentales y los miedos y las inseguridades muchísimo más abierta en comunidad. Sin embargo, cuando uno se encierra en su casa o se pasa todo el día trabajando en la ciudad y no es capaz de platicar sobre lo que siente y lo que no siente, se acaban creando los problemas mentales. Noruega tiene ese problema de que puede llegar a tener muchos problemas, igual que lo tiene toda Europa. Cuanto más frío, más complicado es. Pero también es verdad que tiene una preocupación eterna por la psicología. Por ejemplo, en las prisiones, de 290 trabajadores, 100 son psicólogos. Que platican, que se sientan, que te hablan, que te dirigen, que te guían. ¿Por qué? Porque es lo que necesitas. Es más, las prisiones de Noruega consideran que su base es platicar con los presos. ¿Qué sientes? ¿Qué te preocupa? ¿Qué miedos tienes? Yo creo que es un punto muy interesante que abordar. Las prisiones de Noruega tienen cosas buenas y cosas malas, como todas. Son unas prisiones.
Pero fíjate que muy interesante, tomando este modelo que nos da sobre la prisión de Noruega, ¿qué tendríamos que hacer, no poniéndola específicamente en México, hay varias incluso en México, Colombia, España, ¿qué tendrían que retomar estas prisiones en un tema de derecho quizá comparado y sobre todo con una perspectiva de derechos humanos para garantizar y fortalecer estos temas y que sean un tema de reinserción social e incluso de la no repetición, que creo que son los temas más importantes cuando hablamos de derechos humanos, ¿no? Mucha terapia psicológica, mucha terapia psicológica. Condiciones de vida saludables, que no haya malos tratos, que no exista la tortura, que se firme el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, que es un organismo que crea organismos estatales para realizar visitas en las prisiones, garantizar las medidas necesarias para que se esté bien. Bajo mi punto de vista, que haya trabajos dignos y bien pagados. Yo entiendo que es un problema para la sociedad, pero la esclavitud se abolió hace ya mucho tiempo. Unas condiciones normales, lo más normales posibles. No considero que sea necesario que todos hagamos Noruega, porque nosotros en España no tenemos 250 presos, lo mires por donde lo mires. Pero sí creo que es un gran sistema para tenerlo de utopía, para tenerlo de ejemplo. Los derechos humanos son lo más importante a la hora de confeccionar un Estado. Lo más importante. Luis de la Barreda, que es profesor incluso de la Facultad de Derecho, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, yo recuerdo hace muchos años en un informe que él decía, hasta la peor de las bestias tiene derecho a defenderse. Y con esta posibilidad también diríamos, ¿qué mensaje le dirías a aquellos, que regresamos un poco a este inicio, aquellos que quieren una mayor castigo, una mayor sanción, frente a los que se encuentran en prisión? Pues la verdad es que, sin querer mencionar claramente al presidente de un país que estoy pensando ahora mismo, miren, si tú no tratas a todos tus ciudadanos como si fueran humanos, se acabó. No hay más que decir. A mí no me importa lo que hayan hecho. No me importa cómo sean. No me importa de dónde sean. Es tu labor. Es exactamente tu labor. Yo entiendo que para la sociedad afectada con un gran dolor y viviendo una situación muy complicada clame venganza. Pero tu trabajo no es traspasar directamente lo que te pide la población. No, tu trabajo es gobernar. Y gobernar se gobierna para todos. Para los buenos, para los malos y para los regulares. Eso es lo que yo diría. Entender que todos son tus ciudadanos. ¿Algún mensaje? Nos queda muy poquito tiempo, Inés, pero con algún mensaje que quieras cerrar, algo que le quieras dirigir al público que nos está viendo. Pues ahí me pillas, la verdad. No lo sé. Yo creo que tenemos que mejorar siempre, todos. Y ser cada vez más humanos. Y para eso necesitamos respetar los derechos humanos. Tener cada vez más empatía, pensar cada vez las cosas más. Yo creo que hoy somos mejores de lo que éramos ayer y que si nos esforzamos, mañana seremos mejores de lo que somos hoy. Muchas gracias, Inés, por haber estado con nosotros aquí en Cultura al Derecho para platicar de esta serie, y además las invitamos a que la vean para que hagan sus propias reflexiones. También los invitamos, los martes estamos en Radio UNAM, en el 96.1 FM a las 4 de la tarde en Derecho a Debate, pero por lo pronto que tengan buen día y gracias por acompañarnos en una emisión más.